¿Qué tal, chicos? Vale, entonces es un entrenamiento en el que vamos a utilizar salto de comba. Si alguien no puede saltar a la cuerda, pues bueno, puede hacer quizás algún otro movimiento como un jumping jack o como unas o como un movimiento parecido al que se hace con la comba pero sin despegar los pies del suelo, ¿vale? Como el que se hace con la comba pero sin despegar los pies del suelo. El resto, que utilice una comba o haga el movimiento como si saltase a la comba con las manos, ¿vale? Luego, ¿qué más? Un peso medio que se puede utilizar o bien utilizando una mochila para meter el peso dentro. Peso dentro que tengamos, que no sea una mancuerna por casa y acumulemos peso dentro de una mochila, o bien una mancuerna como tenemos aquí, un peso medio para Ariane, que son 15 kilos para cada uno, pues él sabrá cuál utilizar, ¿vale? Vamos a empezar primero en plancha sobre el suelo para movilizar los gemelos. Y una manera más subida. Respiro inhalando y exhalando. Al ritmo del movimiento sin soltar el aire de manera fuerte. Un poco más hacia atrás. Hacia ahí. Eso es, y sigo. 10. Cuatro, tres, dos, uno. Vale, cogemos la cuerda, chicos. Y vamos a saltar durante un minuto, dos pies a la vez, pies juntos en el salto. 3, 2, 1, va. Horizontal con manos debajo de los hombros. Concentramos un minuto. Guardamos la postura. Empujar bien el suelo, la distancia, separando bien los dedos de las manos. Sin caer en la zona alta, lo llevo adentro cada vez que exhalo. Y hoy el entrenamiento es un poco más intenso, ¿vale? Depende del día. Haremos entrenamientos diferentes, con material, sin material, depende un poco de lo que nos veamos, ¿vale? Vamos, un minuto, chicos.
15 segundos. 10. Muy importante, chicos, el movimiento de las muñecas, los hombros lejos de las orejas, el pecho abierto y las rodillas que tampoco se flexionen demasiado utilizando la punta de los pies. Vamos seguido en plancha. 3, 2, 1. Chicos, 5, 4, 3, 2, 1, stop y última plancha en el suelo. Un minuto. Acordaros del empuje en el suelo, de las manos siempre debajo de los hombros. De la respiración, inhalando, abriéndole el abdomen, exhalando para llevar el ombligo dentro. Seguimos. Vale, chicos, seguimos. Vamos a colocar la pesa
o el peso de la mochila encima de a la altura del esternón. Y vamos a descender exhalando. Y vamos a coger aire para empujar arriba. Es muy importante que la pesa quede encima del, encima de la cabeza. Exhalo para descender. Inhalo. Estiro codos arriba. Si alguien no puede con el peso, no puede elevarlo, haremos solo las, que haga solo las sentadillas. Vamos a hacerlo 10 veces. Tiene que ser una carga frontal. Frontal, sí. Que cueste un poco. Dos. Tres. Tres encima de la cabeza. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Cuidado la cadera que no se extienda demasiado. Ocho. Nueve. Diez. Descanso. Desde aquí vamos a tirar hacia atrás. Dos estirados. Exhalo. Inhalo para alargar. 10 veces, chicos, con una mochila de las asas, tiro. Importante la posición. Aquí. Glúteo, sí. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien. Dos más. Volvemos a repetir dos ejercicios. Vamos a hacer cuatro vueltas, ¿vale? Cuatro vueltas de la sentadilla y del press. Acordaos que la respiración, inhalo arriba, exhalo para extender. Y de el remo con el peso, ¿vale? Manos de nuevo, en esta mano. Eso es. Separo de los pies. Exhalo al descender. Cojo aire. Vamos, chicos, va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Los cabellos no se levantan, 6, 7, 8, la cabeza, 9 y 10. Bien, descansamos un poco. Daros máximo un minuto, 40 segundos, 30 segundos de recuperación y vuelvo a repetir el ejercicio, ¿vale? Es importante la intensidad que debemos cada uno, la posición, acordado siempre de la pesa encima de la cabeza, de la respiración. Inhalo para empujar, exhalo para descender y al remar, exhalo, inhalo. Todo tiene un porqué, pero bueno, al final. En este directo lo que vamos a hacer es simplemente realizar el entrenamiento, no explicar por qué la respiración se hace de una manera o de otra y cuándo se hace, ¿vale? Tercera vuelta. Vamos, 6. 7. 8. 9. 10, bien, descanso agustero, suelto un poco el cuerpo y vuelvo a colocarme para remar y tirar de la pesa otras 10 veces. 2, 3, como escápulas, siento el glúteo, 4, 5, 6, 7, 2 más. Bien. Última vuelta. Muy bien, no despegue los pies. 6,
7, vayas fuera. 8, 2 más. 10, bien. Vamos 10, va. Son sentadillas, vamos a mantener constantemente el peso a la altura de este mat, vamos a descender lento, como en tres tiempos, 1, 2, 3 para bajar, 1, 2, 3 para subir. Acordaros que los pies hay 5 menos 5, que exhalo para descender y cojo aire para subir. Y los codos, muy importante, en todo el movimiento, no quiero ver a nadie que los codos se hagan hacia el suelo o se extienden demasiado hacia el techo. Hacemos 10 sentadillas y después de las 10 sentadillas, 10 flexiones, ¿vale? 4 vueltas. Empezamos. ¿Puedo cogerla en...? Sí, eso es. Sí, también se puede coger así. Antes era para elevarla, ahí es más sencillo. Vale, vamos 10. Más de todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 y 3. Eso es. Vamos, 3. 4. 5. 6. 7. 8 más. 10. 10 flexiones, ya sabéis, sobre un sofá, sobre el suelo, de rodillas, sin rodillas, como cada uno crea. 10 veces. Y repito, esto es un entrenamiento general. A no todo el mundo le conviene hacer flexiones. Pero bueno, como tampoco puedo dirigirme a cada uno en persona, pues incorporo este ejercicio, que es importante para muchas cosas, pero para otras. Bueno, también limita un poco, ¿no? Segunda vuelta. Recuperamos lo que necesitemos. Dependiendo también de la carga que estemos moviendo y lo que nos cuesta las flexiones, recuperaremos más o menos. Segunda vuelta. 3, 2, 1. 2. 3, sentimos bien el pie. Los puntos de apoyo del gordo, meñique, talón, en ningún momento levantamos, por eso hacemos el entrenamiento descalzo, es muy importante para sentir mucho más la planta del pie. No recomiendo a la gente que estemos demasiado con zapatillas, ¿verdad? Por lo menos para desplazarnos y no hacer trabajo de impacto. 3, 2, 1. Muy bien, escápulas. Sin levantar el pulgar. 2. Bien. Pues con el cuerpo en movimiento. Siempre enfrentas una de más. Además, sí. Sí, menos. Vamos, tercera vuelta. Vamos, chicos, 3, 2, 1. Podías fuera. Hacerte o no hacerte daño. Tercera vuelta. Bien. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la cuarta vuelta. Cuarta vuelta exactamente igual, sentadillas y flexiones para terminar el segundo circuito. De 4 vueltas, acordaros, descansos, siempre de intensidad, y si alguien ya está a tope, que siga y se nos adelanta un poco el entrenamiento y luego ya descanse, ¿vale? Máximo un minuto.
preguntan, ¿la inspiración es arriba y soltamos abajo? Sí, lo importante es no soltar el aire de golpe ni cogerlo de golpe, ¿eh? No soltarlo de golpe, me quedo sin aire, o que sea algo constante relacionado al movimiento, pero que siempre se mantenga, ¿vale? Para no perder la estabilidad del cuerpo. Última vuelta. Descansamos, recuperamos el cuerpo de los estímulos recibidos. Muy bien, ¿cómo vas? Bien. Vale, eso es. Recuperamos un poco, chicos, damos un minuto para seguir con el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a realizar ahora peso muerto. Peso muerto con la pesa. Sin la pesa es importante saber que de una manera breve y básica, cuando hacemos el desplazamiento, ¿vale? Cuando nos empezamos a mover, claramente lo más natural es coger el peso desde el suelo y levantarlo, tirar de él hacia arriba, no empezar arriba, sino empezar abajo. Y sería con un peso normal y que no nos limite demasiado, no con un peso muy potente, repito, no con un peso muy potente, y nadaríamos para subir, exhalaríamos para descender, ¿vale? Con un peso muy potente podríamos adoptar el trabajo en apnea, que se utiliza y es correcto. Cuando el peso, cuando nos importa más proteger nuestra estructura que trabajar la respiración en ese momento, ¿vale? Entonces, dicho esto, desde abajo inhalo para subir, exhalo para descender, inhalo, voy a la línea, no me excedo, exhalo para descender. Importante la posición de nuestros hombros, que no estén demasiado adelantados, se mantengan la línea a la altura de mis orejas, y vamos 10 veces. Cogemos el peso, punta un poco más los pies, eso es, perfecto, exhalo para descender, inhalo arriba, vamos, 2, mira al suelo, 3 y siente que subes desde el glúteo y siente los isquios cuando desciendes y asciendes. El peso cerca del cuerpo siempre. Seis, 12 en total, y el que quiera darse un poco más de caña, hasta 10 y 10. Todo a la vez, no primero la cadera y luego los hombros, sino hombros y cadera a la vez. Controlado, 7. 8. 9. Bien. 10. 2. 11. 12. ¿Estamos de pie? Preparamos para el siguiente movimiento. Posiciona nuestros pies. Tres, no hay que sacar el cuerpo de golpe, hay que sentirlo atrás en el glúteo. Seis, inhalo y me abro. Eso es, 7. 2 más. Si alguien de repente ve que 10 es poco, que puede elevarlo hasta 15. Tampoco estamos
súper preocupados en estos momentos de las repeticiones, ¿vale? 10, 12, 15 está bien, lo importante es moverse, moverse de manera correcta, y esto es un entrenamiento general, ¿vale? Nada específico para mis alumnos en concreto o para un público en concreto, ¿vale? Es algo general que mucha gente no puede hacer o no le viene bien, y hay gente que sí puede. Mucha gente, digo, por la gran mayoría de las personas, pues no tienden a entrenar y a moverse. Vamos, tercera vuelta, chicos, en 20 segundos. No. La cadera en posición neutra. Se llama, también eso se llama, o le llamamos movimiento lumbopélvico. La cadera, cuando estamos en línea, arriba y abajo, no hacemos ni una retroversión ni una anteversión. Inhalo, exhalo para descender y cambio. Acordaros de la respiración, de la expansión del abdomen, la exhalación del ombligo. La última de dos ejercicios en los que vamos a combinar todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces, vamos a colocar el peso en medio, lo vamos a colocar boca abajo, y o bien de un salto o un pie y luego el otro, vamos a coger el peso, vamos a sacarlo, vamos a llevarlo al esternón y vamos a empujarlo arriba. Repito, una, dos, o hacia adelante y arriba. Vamos por este entre 6 y 8. El que más caña, 10, ¿vale? Pero que todo el movimiento sea correcto. 3, 2, sí, 1, ponte en plancha primero. Manos separadas. Vale, lleva la pesa un poco más ahí, contigo. Eso es. Y vamos. Una.
5. No sé, ¿me estás con el 5? He dicho 6. Pues, por ejemplo, ella puede más, el otro. Me gusta que si podemos más, hagamos más. No, de repente nos quedamos. Sí, haz una más. Estás muerta, pero haz una más. Venga. Eso es. Cargo, empujo. Bien, descanso. Pero sí es importante que la última repetición siempre sea más intensa o no tan intensa, se haga entera y completa. Y no con fallo, ¿vale? El fallo al final repercute en nuestro cerebro y repercute en los próximos entrenamientos, ¿vale? Bien. Ahora desde ahí, ejercicio básico, bueno, básico muy cotidiano. Vamos a hacer entre 8, 10 y 12, o sea, como son repetidos, 24, 16 o 20 o abdominales oblicuos. Lo que sí que no quiero ver, dentro de que cada uno lo hará de una manera más o menos correcta, no quiero ver a nadie tocando, ¿vale? Ni pegando golpes contra la rodilla. Quiero simplemente que haya un cambio. Cuando el codo se acerca a la rodilla, exhalo. Cuando vuelvo al centro para cambiar, cojo ahí, ¿vale? En su caso, vamos a hacer 24 y volvemos a empezar con la siguiente vuelta. 3, 2, 1. Ibai, me preguntas en el último, en el primer ejercicio en el suelo, pues si es muy intenso, lo puedes hacer en apnea, ¿vale? Y si no, en el momento de que empiezas, coger aire, la inhalación y exhalar para descender, ¿vale? Pero todo con ello, con un control del abdomen potente, no inhalo de golpe, suelto, exhalo y pierdo la estabilidad. Vamos a entrar, segunda vuelta. Tres. Dos. Uno. Dos. Bien, vamos, seis. Repeticiones. Un poco arriba. Tres. Descansamos, relajamos la espalda y nos preparamos para la tercera vuelta. ¿Te vas? Repito, pues también una o dos rodillas o las dos a la vez, cargo y empujo arriba y siempre mantengo mi verticalidad, ¿vale? Sobre todo cuando el peso, por supuesto, el peso tiene que estar pegado al cuerpo, es mucho más fácil levantarlo sin romper nuestra estructura. El peso está lejos, el trabajo es infinitamente más potente para poder elevarlo y al final perdemos la línea en todo momento y sobre todo cuando empujamos al final del movimiento que la pesa quede, hay que saber meterse debajo de la pesa, súper importante que la pesa no quede adelantada y en todo el proceso también que repartamos bien nuestro peso entre la punta y los talones del pie. Muchos de vosotros seguramente cuando estéis de pie notaréis que estéis muy adelantados o más atrás o incluso la cadera muy en anteversión. Más en progresión, ¿vale? De nueva chapa, tercera vuelta. 3, 2, 1, vamos. Thank you.
tocar simplemente proyectando el codo. La barbilla del esternón siempre a un puño, no quiero que la tengáis súper cerrado, ni la como súper abierto, ¿vale? Y la pierna siempre trazando una línea recta. Vamos a entrar en la cuarta vuelta, chicos. Cuarta vuelta. Pues nada, muchísimas gracias por haber asistido al directo. Si tenéis alguna pregunta, respondo en el próximo minuto.
como os digo, entrenamiento general, no apto para todo el mundo. ¿Te lo lleváis, chicos? Gracias a vosotros. Gracias a las... Y recordar que es importante moverse, pero moverse...